Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva conferencia como parte del programa público de actividades de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato de Itela. Ahí tengo el retorno, un segundito. Bienvenidos. Un segundito. Ahí está. Hoy daremos comienzo. Daremos comienzo al semestre de primavera. Tenemos el agrado y el honor de tener con nosotros a Daniel López Pérez. Voy a hacer una breve introducción al ciclo en el cual se inscribe la conferencia, que es una conferencia que forma parte del ciclo Revisiones Técnicas, que investiga las dimensiones históricas, culturales y pragmáticas que caracterizan a las diferentes tradiciones materiales y tecnológicas de la arquitectura. Las diferentes conferencias abordan las técnicas constructivas desde problemáticas de la práctica profesional, los oficios y la industria, y procuran el análisis de las formas y los saberes en las que se fundan, con el objeto de revisar y renovar su relación con el conocimiento disciplinar. Revisiones Técnicas proponen la racionalización de los procedimientos y las técnicas e instiga a los diferentes actores a repasar críticamente las lógicas naturalizadas, indagando su potencialidad como agente de innovación disciplinar. Es un ciclo que organizamos en conjunto con el programa en Arquitectura y Tecnología, que coordina Francisco Cadau, quien está aquí con nosotros. Francisco. Gracias, Manuel. Bueno, es un gusto para el programa en Arquitectura y Tecnología contar hoy con la presencia de Daniel López Pérez. Esta conferencia se enmarca dentro de un seminario extracurricular que estará dando inicio hoy con la conferencia, que oficia como módulo introductorio de este seminario y que continúa en el día de mañana y que finaliza el día viernes con dos sesiones de clases que estará dictando Daniel para alumnos y profesores de la escuela. El seminario sobre estructuras ligeras se relaciona con la agenda bienal que viene desarrollando el programa en Arquitectura y Tecnología sobre técnicas metálicas, donde en el año 2020 investigamos los sistemas reticulares y en este año 2021 estamos investigando los sistemas tensiles. Así que bueno, Florencia. Bueno, buenas noches a todos. Voy a pasar a presentar entonces a Daniel López Pérez. Él es arquitecto por la Architectural Association de Londres, magíster en diseño arquitectónico avanzado por la Universidad de Columbia y doctor en filosofía en historia y teoría de la arquitectura por la Universidad de Princeton. Al mismo tiempo es profesor asociado de diseño arquitectónico y miembro fundador del programa de arquitectura de la Universidad de San Diego. Ha editado una serie importante de libros, entre ellos Fuller en México, con la editorial Arquín, y Buckminster Fuller Worldman, con la Princeton Architectural Press, en la cual ha sido elegido como el libro del año por la revista Architect en el 2013. Es autor además de Buckminster Pattern Thinking, de la editorial Lars Müllers, revalorizando de esta manera el legado de Fuller y examinando su visión singular sobre los nuevos modelos de investigación para el mundo del diseño y la arquitectura. Como parte de esta publicación, de este libro, Gise Reiser y Daniel López Pérez proyectaron Geoscopio 2, pieza que ha sido invitada por la School of Architecture de Princeton también a participar de la 17ª Bienal de Arquitectura de Venecia en la exhibición del pabellón central de los jardines. Bueno, ahora sí, sin más, doy paso a que Daniel comience con su ponencia. Gracias. Muy bien. Voy a compartir aquí un momentito, voy a ver si puedo compartir, encontrar exactamente. Okay. No estoy. Voy a ver si lo vuelvo a intentar. Perdón, un momentito. Okay.
Voy a salirme y vuelvo a entrar. Ok, lo vuelvo a intentar una vez más, perdón. Ahora, no sé si... Ahora, no sé si me veis. ¿Me veis? Perfecto. Lo que pasa es que yo no veo. Entonces, se ve perfecto. Empiezo. Yo no veo nada más que la diapositiva entera. ¿Esto está bien? Perfecto. Sí. Voy a tratar de, un momentito, voy a tratar de vernos otra vez, perdón, un momentito. Bueno, si no, sigo así. Esta es la diapositiva entera. No veo. Perfecto. ¿La veis? Perdón. No, sí, sí. A ver, un momentito, perdón, ¿eh? Ahora, ¿la veis? Perfecto. Ok, un momentito, un segundo más, perdón. Ya sé lo que está pasando, es que tengo un problema con... un momentito. Ok, perdón. Ahora ya nos podemos ver en pantalla, lo siento. Muchísimas gracias, perdón por el empiece tecnológicamente complicado. Muchísimas gracias. Quería agradecer, por supuesto, a Ciro, Francisco, Manuel, Florencia y Natacha por coordinar, por vuestra invitación, por coordinar esta charla. Y por la invitación, sobre todo. Siempre que hablo del libro, tengo la responsabilidad de agradecer también a Lars Müller y su equipo por todo el esfuerzo que dedicaron, al Bar Ferré Publication Grant, a la Universidad de Princeton, a nuestra decana en el Colegio de Artes y Ciencias en la Universidad de San Diego, por todo su esfuerzo y, sobre todo, contribución. Y también quiero extender un agradecimiento muy especial al estate de Buckminster Fuller, a su nieto Jamie, a su hija Allegra y a John Ferry, que es el administrador. Y quería tomar la oportunidad de dedicarle esta conferencia a Allegra, la cual fallece hace menos de 2 semanas y queríamos... por todo su apoyo y su amistad y su entrañable relación que ha tenido con todos mis proyectos sobre Bucky, quería dedicarle esta conferencia a ella. Título, básicamente título el libro Pattern Thinking, Patrón y Pensamiento. Para descubrir, para explorar el espacio entre la observación y la conceptualización, entre lo físico y lo metafísico, estoy utilizando sus palabras, patrones de la naturaleza expandiéndose en un estado entrópico permanente de complejidad hacia afuera y luego nuestra capacidad de entenderlos. Nuestra capacidad de organizarlos, nuestra capacidad de reducirlos en temas y en ideas, algo que Fuller describe como sintrópico. Entonces, entre el espacio que se expande de patrones en entropía y nuestra capacidad de reducirlos en ideas, yo argumento que es el espacio donde el diseño vive y es un espacio de traducción. Para Fuller, este espacio es absolutamente inmenso,
patrones mesmerizantes que yo los equiparo a ver una televisión sin señal. Tenéis que imaginaros ruido blanco, de los cuales yo también me hipnotizan, por supuesto, pero yo entro sin ningún conocimiento a este mundo de patrones convergentes y divergentes. Nadie en undergraduate, graduate y en toda mi educación dedicó casi nada de tiempo a su figura y a su contribución a nuestro entendimiento del proyecto moderno de ninguna manera significativa. Entonces yo entro desconociendo todo esto y entro en este proyecto animado por nuestra fundación de nuestro programa de arquitectura dentro del Departamento de Arte y Historia del Arte en la Universidad de San Diego y un esfuerzo más amplio de organizar una serie de talleres de diseño los cuales tengan la capacidad de explorar patrones desconocidos, patrones en la historia, e identificar nuevas líneas de investigación. Entonces, muy organizadamente, empiezo a, siguiendo la tradición de Fuller más ortodoxa de una investigación colectiva, empiezo a examinar las partes de estos patrones. ¿Cómo somos capaces de entender volumen inmenso y organizarlo? Entonces, por supuesto que empezamos con las líneas y la geometría, ¿no? Que es el punto de entrada más evidente. ¿Cuáles son las bases de estas líneas? ¿Cuáles son las bases de estos patrones? ¿Cómo se describe geométricamente? De las líneas, por supuesto, estudiamos su traducción a modelos. Modelos que tienen una inteligencia material. Hablamos de estructuras rígidas, tensiles, de superficie. Después de estas dos partes, continuamos con las palabras y los temas y las preguntas que estos líneas, patrones y modelos generan. ¿Cómo describimos su constitución y cómo describimos sobre todo su comportamiento? ¿Cómo somos capaces de entenderlo? ¿Y cómo a través de las palabras somos capaces de entender nuevas líneas, nuevas palabras, nuevos futuros? Teniendo un entendimiento ya más complejo en geometría, modelos y temas, palabras, preguntas. Por último, terminamos estudiando la dimensión de propiedad intelectual, ¿no? Que unifica todas estas dimensiones en la descripción del original, pero el original como referencia a una revisión de lo que ha venido antes y como referencia a lo que puede venir después, ¿no? En el límite del conocimiento. En general, Fuller nos invita en este espacio de traducción y nos llama a pensar en nuestra relación con nuestro entorno, con nuestro ambiente, a través de todas sus escalas. A observar nuestra relación con lo natural y observar principios organizativos. Nos llama a constantemente pensar en la organización y en correspondencias, en alineaciones. No solo en nuestra organización con nuestro entorno, pero cómo nuestro entorno se relaciona con nosotros. Nos pide que formulemos modelos pedagógicos, no solo para enseñar a otros y para continuar en esta tradición de investigación colectiva, ¿no? En grupo,
pero también a través de modelos pedagógicos, cómo interrogar estas estructuras que vemos, ¿no? Cómo utilizar el modelo pedagógico generativamente, cómo compartir esas preguntas. Y eso es a lo que me refiero con respecto al modelo colectivo, ¿no? Modelo de investigación colectivo, que no es un modelo de compartir información que ya sabemos, sino de compartir una pregunta. Entonces, esto es una de las bases en las cuales Fuller comparte su investigación matérica, estructural, geométrica y conceptual con los estudiantes sin saber de antemano a dónde van, ¿no? En paralelo, él también nos llama a formular herramientas de las cuales podemos establecer esta relación con nuestro entorno, con nuestro ambiente, y sobre todo establecerla como cambiante, nunca es fija. Y cómo en estas herramientas tener la capacidad de esta relación que sea reformulada, o sea, que no sea estática. Fuller nos llama también a ser conscientes, a tener conciencia de que en estas relaciones hay una dimensión cultural, una dimensión social y sobre todo una dimensión política que conlleva su sostenibilidad, ¿no? Fuller también nos pregunta siempre cuál es nuestra contribución. ¿Cuál es nuestra contribución a áreas de conocimiento e inteligencia en nuestras disciplinas? ¿Cuál es nuestra contribución desde nuestra disciplina a un entorno más amplio? ¿Y cuál es nuestra contribución a una base de conocimiento general y también colectiva, ¿no? Esta pregunta es particularmente interesante para mí porque infiere que tenemos la capacidad de controlar esa contribución, que existe la capacidad de una realineación. Yo lo describo en el libro, sobre todo con estas imágenes maravillosas, donde podemos inferir que hay una transición en un énfasis a lo mejor militar, tecnomilitar, tecnológico, a un énfasis que él le llamaba de vida, killingry to livingry, sistemas militares a sistemas, por ejemplo, de vivienda. Entonces, esta posibilidad de reajuste es extraordinariamente interesante en la pregunta ¿y tú cómo contribuyes? Para Fuller, la geometría es un reto, ¿no? Y él al mismo tiempo nos reta cartográfica y euclidianamente, ¿no?, a entender la geometría de una manera mucho más amplia. Y le cito, y voy a ser valiente en tratar de traducir a Fuller, pero él dice que ninguna experiencia en su niñez reforzaba con tanta seguridad la capacidad de uno de exploración como la geometría. La capacidad de la geometría de reducir un montón de parámetros desconocidos en muy poquitos parámetros conocidos. Y su elegancia en escribir fórmulas que nos llevan a descubrimientos y su comprensión más amplia, ¿no? O sea, la capacidad que tiene la geometría de exactamente traducir este espacio entre el patrón y pensamiento. Para Fuller, la geometría era al mismo tiempo líneas, al mismo tiempo geométrica y al mismo tiempo material.
instantáneamente y siempre en estado de transformación en el tiempo. Es interesante ver cómo él constantemente describía parámetros geométricos a través de dibujar modelos físicos. O sea, hay cierta ambigüedad donde la geometría nunca es abstracta, siempre está ligada a una incorporación física. Entonces, y siempre está ligada a una transformación a través del tiempo, siempre hay fases de transformación. La geometría está en un estado permanente de movimiento. Si uno piensa que es una instancia como parte de un proceso eterno de transformación, el tiempo regula su definición, ¿no? Entonces aquí vemos cómo a través de análisis empieza a investigar subdivisión y, por ejemplo, parámetros de amplitud a través del movimiento y del tiempo. Esto nos conlleva a una definición de la geometría como energética y sinergética. La geometría no es solo líneas, pero son líneas de movimiento y líneas de movimiento que son responsables de fuerzas. Fuerzas que se están moviendo a través del tiempo, ¿no? Entonces, trabajando con los estudiantes, investiga transformaciones tetraédricas, ¿no? Fases, transformaciones que a través del tiempo van generando diferentes manifestaciones de algo, ¿no? En vez de haber, y esto es una prioridad, en vez de considerar artefactos o figuras o estructuras estáticas como basadas en sus propias propiedades, este énfasis en la transformación nos conlleva a pensar en sistemas donde diferentes figuras están asociadas por su descendencia a un sistema geométrico cambiante. Entonces, con los estudiantes empieza a buscar estas posibilidades, ¿no? ¿Cuál es el potencial? Y me encantaría hacer manuales con mis estudiantes que tengan títulos como los que propone él, que dice: básicamente, esto es solo un intento a ilustrar procesos y principios que nos lleven a la vivienda, por ejemplo, o nos lleven a estructuras, o nos lleven a envoltorios. A través del tiempo, Fuller desarrolla un archivo enorme de estos manuales, los cuales muy estratégicamente los va introduciendo en las diferentes bibliotecas de las diferentes universidades que da clase. Un archivo interminable que espera ser descubierto. Por ejemplo, aquí encontramos en la biblioteca de Princeton, esto ya fue después de haber terminado el libro, encontramos su volumen que lo introdujo en el catálogo de la biblioteca y lo empaginó y lo introdujo. Es un libro sin editorial, sin ningún tipo de, simplemente desarrollado con sus estudiantes, Notas sobre la geometría, ¿no? El cual lo encontramos años después, y lo interesante de no haberlo encontrado al principio de nuestros análisis es que vemos cómo llegamos a diferentes conclusiones a través de diferentes métodos. Entonces hay una diferencia metodológica enorme entre cómo nosotros estudiamos estos sistemas geométricos y cómo los estudiaba él en ese momento, ¿no? Estos manuales, folletos, libros en las bibliotecas, por supuesto que están todos con fecha y todos incrementan, ¿no?
Entonces, lo que vemos en ellos, y estas son las páginas, vemos sólidos, vemos procesos de inscripción y procesos de transformación. Los sólidos platónicos y poliédricos nunca son instancias autónomas. Siempre son derivados de un proceso de transformación. Esta transformación él le llama jitterbug transformation. Jitterbug es una palabra coloquial americana que se refiere a un baile, ¿no? A un baile o a un movimiento de los años 40 que estaba de popular, con, creo que es jazz, no sé mucho de música, pero los cuerpos rotan y entonces describe la relación entre la contracción de los vértices siguiendo una dirección en espiral, donde un cubo octaedro se convierte en un icosaedro se convierte en un octaedro y finalmente un octaedro se convierte en un tetraedro y vuelve a empezar. Esto se describe a través del movimiento de los vértices, a través del movimiento de las caras, a través del desdoblamiento de las caras o a través del empaque de esferas, ¿no? Entonces vemos el mismo comportamiento si uno va incrementando o extrayendo esferas como modelos de descripción. Entonces vemos múltiples modelos de descripción de vértices o de esferas en paralelo. En función a esta transformación, o sea, ahora lo que tenemos establecido es que los vértices son constantemente cambiantes y están en proceso constante de movimiento, vemos cómo se desarrolla una subdivisión de caras, ¿no? Entonces, cómo tenemos diferentes estrategias, empezando con simetrías, cómo podemos empezar a subdividir los sólidos y cómo lo hacemos en diferentes estrategias. Una es en sección, otra es en encontrar simetrías en la cara, otra es en duplicar la orientación de los vértices, etc. ¿No? Los sólidos y la geometría y su constitución geométrica entonces se encapsulan dentro del volumen de una esfera y se proyectan. Entonces, básicamente, las proyecciones de las líneas geodésicas siempre regresan, como vemos aquí, a mano izquierda vemos líneas geodésicas con diferentes intensidades cambiantes, siempre regresan a sólidos inscritos. Y siempre en paralelo, como vemos a mano derecha, un esfuerzo en traducción de la geometría entre sistemas estructurales, estrategia estructural, comportamientos estructurales, comportamientos ambientales y manufactura, o sea, producción, horas de producción, coste, radios, etcétera. Él establece esta matriz que vemos aquí a mano derecha y la registra, ¿no? Como capaz de dar todas estas opciones. Entonces vemos desde los sólidos todo el proceso de decisión hasta el instante único, ¿no? Esto nos lleva a pensar en diferentes sistemas, ¿no? Sistemas de líneas, sistemas tensiles, sistemas de superficie. ¿Cómo se traduce esta geometría materialmente? Entonces, yo con mis estudiantes seguimos un análisis similar que trata de trazar cómo vamos de los sólidos, su subdivisión a instancias específicas. Y analizamos 30 de sus prototipos a través del tiempo para hacer con ello digitalmente. Descubrimos, hacemos una matriz donde la geometría que da mano izquierda y su traducción a lo matérico, a lo material, que da mano derecha. Y descubrimos cosas extraordinarias. Fuller, a través de estos 30 prototipos, solo utiliza 5 poliedros.
Lo cual nos lleva a la conclusión que nos quedan el resto, ¿no?, para producir transformaciones. Del sólido, su subdivisión, llegamos a la parte, y luego de la parte, su traducción a un sistema material, llegamos a la instancia específica, ¿no?, al modelo específico. Y entonces pensamos en la inversión, en nuestra propuesta de invertir la matriz y empezar desde un prototipo y reorganizar o seguir, básicamente combinaciones que no han sido exploradas por él, para tener otros tipos de organización, ¿no? O sea, el espacio en blanco de la matriz original nos lleva a pensar en su recombinación y nos lleva a pensar en posiblemente recombinaciones que no tienen nada que ver ni que proyectar con esferas, con líneas esféricas. Nos liberamos del fundamentalismo de la geodésica. Pero bueno, antes de eso, empezamos a analizar los sólidos. Entonces, él parte el mundo en platónicos, arquimedianos y duales. Sus duales son la capacidad de inscribir y encontrar nuevas figuras. De los sólidos, reconstruimos el Jitterbug Transformation, lo reconstruimos físicamente, y su proyección a diferentes matrices de subdivisión en la superficie de una esfera. Esta subdivisión se alinea a los ejes centrales o del lado de cada cara. Y escribimos, por supuesto, una definición paramétrica donde, a través de introducir diferentes variables, tenemos la capacidad de cambiar el sólido, su transformación, su proyección y la amplitud de la subdivisión de caras. La amplitud y su frecuencia y su alineación. Teniendo la definición paramétrica, liberamos el modelo y ahora lo podemos proyectar en cualquier otra superficie. Extraordinariamente, la definición la escriben estudiantes y hacemos disponible todas nuestras conclusiones en un portal que le llamamos el Atlas Esférico, que está disponible en línea, donde veis, donde probamos toda nuestra metodología, ¿no? Y lo que es interesante también mencionar es que aquí, si uno sigue desde el sólido inscrito, su subdivisión, su proyección, una instancia en particular y luego la parte, tiene la capacidad de reconstruir. Nos da la posibilidad de reconstruir la unidad desde la parte al entero o desde el entero a la parte. Entonces, la geometría es tan consistente que uno puede medir la precisión de la maqueta, ¿no?, y de los órdenes que la derivan. Fuller vio la geometría como un patrón básico que nos invita a la exploración de la naturaleza, ¿no? Y dice, y cito: la naturaleza tiene un patrón básico que gobierna sus frecuencias y sus magnitudes. La naturaleza, nos dice Fuller, tiene comportamientos matemáticos, pero no hay nada en la naturaleza más que la estructura. O sea,
esta descripción se alinea con un legado organicista, en el cual él mismo se incluye, ¿no? Que data al siglo XIX con estructuras, al siglo XIX y a principios del siglo XX con estructuras de biólogos y antropólogos como Haeckel y D'Arcy Thompson, pero que también proyecta hacia adelante, ¿no? Donde Fuller mismo publica maquetas, versiones de él, de maquetas de la estructura del DNA de Watson y Crick, que todavía no son completamente descubiertas, ¿no? Entonces, él argumenta, Fuller argumenta que su interés en la naturaleza es un interés de interrogación y que si encontramos, y cito principios matemáticos, son puras coincidencias, ¿no? O sea, él negaba rotundamente la descripción de que eran imitaciones de órdenes naturales. Hay obviamente un interés en, y un prejuicio en decir que si el orden de lo material e inorgánico se aproxima al orden orgánico, que hay más armonía entre los dos sistemas. Pero bueno, él colecciona imágenes, tiene un archivo enorme de diapositivas que van siguiendo a través de la magnificación de materiales orgánicos e inorgánicos. Está interesado en imágenes tanto de organizaciones orgánicas como puede ser el ojo de una mosca, de insectos, o partes magnificadas de piel y músculo, como lo inorgánico. Curiosamente, tiene un archivo de muchas imágenes de minerales y de diferentes estructuras y de metales, ¿no? Las cuales generan a través de su propia fotografía, como vemos, por ejemplo, a mano derecha hasta abajo, generan imágenes de complejidad, imágenes intricadas de colores por su propia técnica de producción, que no tienen que ver con la materialidad de esos metales. Entonces, ¿cómo traducimos? ¿Cómo llegamos al mundo de los modelos? Una de mis imágenes favoritas, que son bastante famosas, son este verano en Black Mountain College, donde construye con los estudiantes un modelo geodésico con persianas de metal de un metro de ancho y les invita a escalarlo a 10 metros de ancho, ¿no? Entonces, cuando el diámetro cambia de un metro a 10 metros, la maqueta se colapsa y no sube. Entonces, hay descripciones de ese momento cuando decían que trabajaron todo el verano esperando que viniera la avenida de Moses, pero esto solo se quedó como si fuese espagueti húmedo, ¿no? Nunca subió. Y lo que es interesante para mí es el espacio entre las instrucciones que tiene Fuller en su mano, o sea, él tiene una serie de instrucciones geométricas que tienen que funcionar, y el espacio de la materialidad del modelo. Espacio que no fueron capaces de traducir, ¿no? Obviamente, cuando una estructura se agranda por 10 veces, no funciona. Entonces, el libro se concentra en un periodo de 2 décadas, de 1948 a 1968, cuando él realmente está enfocado en dar clase y en esta experimentación de la traducción de la geometría a modelos materiales. Particularmente en Estados Unidos, él vuelve una y otra vez a diferentes instituciones, como puede ser Cornell, MIT o Princeton, y construye estos modelos grandes. En vez de tener una oficina y construirlos, él los construye con diferentes grupos de estudiantes, todos trabajando
en esfuerzos paralelos. Su proyecto material estructural es un proyecto también pedagógico. En el archivo yo estaba muy interesado en ver cómo, cuáles son sus descripciones de curso, cómo describe él la secuencia de investigación para los estudiantes. Y hay muy pocos, y son documentos como este, ¿no? Donde él propone y revisa en el mismo documento, antes ni de terminar, ya lo ha revisado otra vez, antes de entregarse a los estudiantes, una filosofía de medición, teoría de exploración estructural, energía como estructura, estructura lógica, realización, prototipo y test, ¿no? Entonces nosotros reconstruimos a un método casi arqueológico todos estos prototipos, ¿no? Donde, por ejemplo, el libro divide la documentación original, que es una serie de instrucciones más o menos geométricas, y no hay un dibujo, no hay una ilustración como tal, sino hay una serie de parámetros y reglas geométricas que conllevan en la mano derecha a nuestra reconstrucción digital. Y empezamos a analizar los modelos. Algunos modelos están basados en sistemas lineales, como puede ser este de la Universidad de Oregon en 1953, en sistemas híbridos donde ya mezclamos cerchas y vigas laminares de madera con cables, cableado en tensión, Universidad de Minnesota, sistemas de superficie donde tenemos la cúpula o el domo de cartón o de papel prefabricado, o sea, premanufacturado, donde, por ejemplo, aquí solo dibujan una parte y de esa parte hay que construir el entero, y hay una serie de reglas de doblaje para solo una de las partes. Y luego ya un esfuerzo de investigación más amplio sobre la programación de estos espacios diáfanos que caen debajo, que son envueltos en toda esta geometría. En el MIT empieza con sistemas de hangares, sistemas militares, tanto como de vivienda. Y en términos de vivienda, si observamos de cerca, hay varios escenarios donde se ocupa el espacio debajo del domo. Escenarios que él dice convencionales, avanzados, y el de arriba radicales. Y entonces vemos cómo el de arriba, el que él posiblemente sea el que más le interesa, se empieza a alinear a la geometría del envoltorio. Entonces la vivienda se empieza a triangular como sombra de lo que la envuelve. El espacio diáfano empieza a entrar en conversación con la distribución de la estructura. Por supuesto, estos escenarios crecen y estos escenarios de programación se convierten en escenarios de industrialización, donde con los estudiantes imaginan todo tipo de posibilidades, como una fábrica de producción y, algo, y crecimiento, producción y empaque de algodón, 90% automatizada. Y este proceso de traducción de las maquetas, estas imágenes también para mí son muy especiales, porque vemos literalmente el fondo figura, el molde y la forma, el hecho de que una es semiesfera de yeso guía la distribución de las líneas de metal, o que las líneas de metal se imprimen en el molde de yeso. Estas imágenes son fotografías de Fuller, Duncan Stewart y Duncan Stewart a Fuller, a través de su exploración en cómo agrandar estos modelos. Y llaman a la ambigüedad de por qué hay un entero y una parte y quién controla al quién. La fábrica de algodón es descrita como un organismo, un automatismo que tiene metabolismo, ¿no? Entonces, que es totalmente, todas las partes son consistentes, desde una serie de bandejas,
que tienen una estructura ligera distribuida que se alinea con la estructura del envoltorio. El pensamiento continúa creciendo en escala y los patrones se convierten cada vez mayores, donde entra una serie de modelos que les llama el geoscopio, de ver y pensar en patrones a nivel, a escala global, ¿no? Donde empiezan. Y estos son esferas no ambiguas, ¿no? O sea, globos terráqueos que le permiten a uno entrar y ver su relación con el firmamento establecida, ¿no? En este caso es un modelo que hizo en Cornell con la ayuda de Hishao Sadao, y a donde uno entra y puede ver la alineación entre el globo terráqueo, sus cuerpos y el cosmos. En Princeton construye dos, en 1953, uno en tensegridad, es una esfera de 40 pies en diámetro, que es exactamente, o dice, una escala de 1 a 1 millón de la Tierra, y también el mismo volumen que serían dos townhomes, dos viviendas de 300 metros cuadrados a lo mejor, que pueden llegar a pesar cientos de toneladas, y él dice que su esfera pesa 650 libras. Entonces siempre hay este colapso entre el mundo material y el mundo geométrico, y luego este colapso entre nuestro entorno a escala de tierra y nuestro entorno a escala de vivienda, este colapso de escalas. A Princeton vuelve en 1960 y construye un segundo geoscopio como modelo pedagógico para arquitectos. También invita a los estudiantes a verlo en relación con el telescopio de Princeton, que está a una distancia estratégica, no sé si era del Sol, de la Tierra al Sol o del Sol a la Luna, de la Tierra a la Luna, en orden de magnitud, ¿no? Entonces, siempre está constantemente buscando estas relaciones que nos permiten el colapsar las escalas. Por supuesto que en cada instante él archiva estos documentos y los archiva y graba todas sus conferencias, las cuales dan cabida al primer proyecto de WorldMan. En este proyecto, como sus conferencias son de tren de pensamiento continuas e interminables, la única manera que encontré en editar esa conferencia, que es la conferencia inaugural del Kastler Lecture que sigue hoy en la Escuela de Princeton. Solo a través de palabras, solo a través de conceptos, tuve la capacidad de empezar a organizar estos pensamientos. Esto se presentó en el storefront en el 2014 y tomó la libertad de poner unas imágenes de Allegra cuando nos acompañó al lanzamiento de ese libro. Ver y pensar en patrones cada vez mayores conlleva a Fuller a lanzar, no solo a invitar a diferentes universidades a proponer su propio geoscopio, nodos en una superficie de compartimiento de información e inteligencia a escala global, pero también a lo que él le llamaba la década del diseño. Entonces, en un periodo de 1965 a 1975, donde él anima a todas las universidades de arquitectura y de diseño a establecer una serie de metas compartidas. Nosotros, en el lanzamiento del libro, con el legado que tuvo en Princeton, celebramos el lanzamiento del libro proponiendo nuestro propio geoscopio en colaboración con Jesse Reiser, donde en ese momento Jesse tenía un interés sobre estructuras inflables. Estaba colaborando con un grupo de media IR suizo. Entonces trajimos las diferentes partes del proyecto y en colaboración con Pablo Kobayashi en México
ingeniamos esta esfera envolvente donde uno entraba y veía las diferentes capas del libro. Este es Jamie Snyder, el nieto de Fuller, cuando el lanzamiento en la esfera. El legado de esta traducción de geometría a modelos se traduce en una serie de manuales donde diferentes programas de arquitectura siguen el mismo paso de lo que intentaba él, que es esta traducción. Entonces vemos aquí Edward Popko en su folleto dentro de sus clases de tecnología, que traduce todo esto en varias páginas y entonces empieza la especulación en diferentes modelos. Edward Popko hace poco publica su obra seminal acerca de estructuras geodésicas, que es muchísimo más expansivo. Esto también se reproduce no solo en instituciones culturales, en universidades, pero también en la contracultura, en toda la cultura de los don't books, cookbooks y dropouts. Los don't books son manuales que liberan a uno de lo que es la trama y la infraestructura de la sociedad y te liberan y te dan la capacidad de establecer vivienda en zonas remotas, ¿no? Y dentro de estos domboks encontramos diferentes contribuciones, en particular la de Joseph Clinton, que es colaborador de Fuller, pero luego una mente extraordinaria, matemático para la NASA y tal, que escribe en dos páginas también un tratado geodésico, el cual ha sido probablemente el más entero y el que nos ha dado la capacidad de descifrar estos modelos. Y hace eso dentro del marco de un manual de contracultura, que esto también es interesante. Y por supuesto, este interés en los manuales y en la apoderación del público en general a tomar control de sus vidas y a desligarse del grid, como dicen los americanos, llega a el catálogo del Holder's Catalog, ¿no? Donde Fuller es el primer capítulo y el impulsor. Hoy no hace falta que construyamos maquetas para verlas caer, sino que podemos hacer índices de peso y podemos calcular digitalmente su comportamiento estructural. Yo tengo la suerte y también tengo que agradecer a Hanif Kara del taller AKT en Londres por toda su contribución calculando sistemáticamente una serie de modelos, todos en la misma escala, todos con el mismo comportamiento y que nos dan la capacidad de descubrir, nos dan la capacidad de ver comportamiento absolutamente ineficiente y absolutamente irregular dentro de la regularidad y la estructura sistemática de Fuller. Este momento para mí fue un momento fundamental en este proceso de investigación que nos lleva a pensar en el prejuicio que tenía Fuller sobre la regularidad y la reducción de número de partes en paralelo con su comportamiento ineficiente. Vemos que obviamente a medida de que la estructura se distribuye regularmente tiene comportamientos irregulares, ¿no? Y esa es la paradoja y es la contradicción entre modelos diferenciados contemporáneos y modelos regulares modernos. En términos del lenguaje, Fuller describía las palabras como descripciones de experiencias mutuas. Él decía, y cito, el diccionario es un concepto colectivo, el universo es el concepto colectivo más amplio y mayor. El universo, como el diccionario, es imposible
ser considerado enteramente, es siempre no simultáneo, solo puedes ver partes a la vez, no hay un entero, pero es progresivamente cada vez más revelador. En este sentido, el lenguaje para Fuller era relativo, hablaba de relaciones y hablaba de relaciones a través del tiempo. El libro, en su tercer capítulo, confronta el proyecto monumental de vida de Fuller con el diccionario, donde él define cada palabra y luego las interrelaciona. Entonces, trabajando con su colaborador Applewhite, hacen una serie, un índice de tarjetas que tienen diferentes jerarquías, definiciones, prosa y luego relaciones. Estas tarjetas tienen citas del tiempo donde han sido publicadas y entonces podemos seguir, por ejemplo, como vemos a mano derecha, el desarrollo del concepto de la palabra de IMAXIOM a través del tiempo. ¿Y cuáles son las categorías? ¿Cuáles son los temas? Alguna vez está relacionado con cartografía, a veces está relacionado con la palabra, con transporte, con recursos, etc. Y luego, en el tiempo, ¿cuáles son los momentos donde hay un pensamiento mucho más intenso en esas relaciones, gráficamente? El diccionario sinergético también contribuye a una historia muy extendida y muy larga de manifestos, historias de la historia de la arquitectura en el formato de diccionario. Si pensamos aquí en el diccionario racional de Quatremé de Quincy del siglo XIX o en el diccionario de Viollet-le-Duc también, que científicamente la ambición aquí es definir los términos, ¿no? Hoy estos diagramas nos invitan a pensar en un campo muchísimo más amplio del discurso de estos términos y cómo empezar a reconstituirlo. Entonces, el libro analiza los tres términos más contundentes y los sigue en su traducción a las descripciones de patentes. Entonces entra en la dimensión de propiedad intelectual examinando estas relaciones entre estos tres registros. La propuesta del libro es que no hay una narrativa entera, sino que hay exploración paralela, simultánea, siempre pensando en la patente, pensando en su descripción, pensando en el lenguaje, pensando en la geometría y pensando en su materialidad. Estos son simultáneos. Entonces llega un momento de consenso donde se puede escribir una patente, ¿no? Entonces, en un momento dado, a través de esta investigación, fuimos invitados a presentar en Venecia la dimensión de propiedad intelectual en el pabellón americano en el 2014, donde nos organizamos una serie de conferencias e hicimos la receta de Fuller de helado de tomate, que no fue muy, muy apetecible, pero donde trazamos todas sus patentes. Tiene 28 patentes confirmadas y en proceso. Las trazamos en el mundo, en su localización, donde puede uno encontrarlas y cómo se van desarrollando de una a otra. Y una cosa que descubrimos en este proceso fue algo muy básico, ¿no? Que a medida que uno hace una patente, tiene que referenciar todas las patentes que son citadas en tu propia patente. Entonces vimos, y si veis en la parte inferior de este timeline, cada una de las referencias que Fuller establece y conlleva la contribución original de cada una, ¿no? Entonces empezamos aquí en los años 20, 10, 20, 30, 40, la geodésica,
vemos una serie de citas inmensas. Y en este mismo afán de citar, que es fundamental cuando uno establece una patente, invertir el modelo y ver cuántas patentes contemporáneas citan a patentes preexistentes de Fuller. Y encontramos cientos, y estas son las que vemos en la parte inferior. De hecho, encontramos 10 por cada año. Entonces hicimos un segundo análisis que empieza con cada año. Estos son las originales, hasta 1974 y 1983, que fue la última en el año de su muerte. Y empezamos al revés. ¿Cuáles son las patentes contemporáneas que citan los patentes de Fuller? Y encontramos que hay una, por lo menos una, como mínimo 10 o 20 por cada año, y que están patentando artefactos extraordinarios, desde cosas muy, básicamente muy cercanas al mundo geodésico, como estructuras para barcos, vela, baños automatizados, estructuras de chips digitales, instrumentos musicales, objetos que ayudan el crecimiento del coral, paraguas, de todo. Esto para mí es una indicación de la continuación de la inteligencia que le empieza a un mundo contemporáneo y cómo nos invita a contribuir más. Como conclusión, él entregaba, Fuller tenía un paquete que mandaba a todos los decanos de universidades a nivel global, que le llamaba el Dear Dean X Letter. Era una carta y un paquete de documentación que describía no solo su contribución al mundo de diseño contemporáneo, pero lo que iba a hacer con los estudiantes. Y en este, como parte de este paquete, que obviamente en el archivo se ve que se va incrementando, ¿no? Hay un documento donde en varias páginas él describe por puntos temas que describen Comprehensive Anticipatory Design Science, la ciencia del diseño anticipatoria y comprensiva, ¿no? En 8 diferentes temas. Y los vemos aquí. Estrategia de formulación, estratégica matemática de estructuración, estratégica de geográfica, de reconocimiento geográfico, estrategia de comunicación, estrategia de ranking de los sistemas de recursos gobernando la historia del mundo. Esa es la clase número 5. La clase número 6, estrategia de economía. Clase número 7, estrategia de educación. Y finalmente, la estrategia del diseño, que básicamente nos invita a pensar en todos los parámetros que hemos discutido hasta ese momento y en su síntesis. Yo reescribo esto en el contexto del libro con mi propia carta a los decanos. Posiblemente se la mandaré a Ciro preguntándole las mismas preguntas que hace él, pero traduciéndolas a un ambiente contemporáneo. ¿Cuáles son nuestros patrones de formulación? Número 2, ¿cómo podemos entender la geometría, patrón, la formulación matemática en el proyecto paramétrico de hoy? ¿Cuál es su traducción tecnológica? Estratégica de reconocimiento geográfico. ¿Qué significa que yo visito con mis estudiantes universidades en Corea? ¿Cómo tenemos entendimientos de proyectos a escala urbana donde aparecemos y trabajamos en un taller solo una semana y nos volvemos a nuestras diferentes universidades? Estrategia de comunicación. ¿Cómo identificamos preguntas que definen la disciplina, que la redefinen? ¿Qué hacemos con una práctica emergente de comisariado? ¿Qué significa esto? Estrategia de recursos, ¿cómo pensamos en la sostenibilidad?
cuáles son los patrones de reinversión que buscamos. Estrategia de economía. Estrategia de educación, cómo reflejamos práctica e investigación en modelos alternativos o nuevos en sistemas de educación. Y finalmente, cuáles son los patrones en nuestra estrategia de diseño. El libro cierra ahí y muy brevemente, un minuto más, describo cómo luego este artefacto después de la apertura del libro en Princeton, transformado en respuesta a la invitación de enseñarlo en la Bienale, donde era imposible por todo el año de COVID que tuvimos mantenerlo en un ambiente cerrado. Entonces decidimos, Jess y yo, esto es su generación, está basado en una geometría de duales, proyectada, cómo decidimos trascender el contenido del libro y abrirlo a un discurso contemporáneo, empezando por cortarlo en dos, separar las piezas, reconstruir las bases y abrirlo a una serie de voces contemporáneas donde empezar a abordar algunas de las preguntas que preguntábamos ahora. Y voy a poner un vídeo muy, muy cortito y ya abrimos a preguntas. The world is actually a symphony or cacophony of overlapping elements, like different sounds produce very different synthesis. Like heroin killers of Silicon Valley. Do your work, all yours. They get the hit, so that you get the hit with your own. You can then really move back and forth within the event history. Synthesizers, the musical ones, pretend to be other instruments. Sometimes they can pretend to be strings. My father's generation of violinists got excluded from recording studios because the arm was plastic, cheap, and constant. There was a Stone Age monument in the situation where two crucial people ravaged the bike and the music of the garage and the instrument. For coming years, but inadequately described and exonerated new freedom of man in a new relationship to the universe, the alternative which is oblivion. Muchas gracias. Ahí termino. Bueno, buenísimo, Daniel. Ha sido muy, muy pedagógica y muy didáctica tu charla, así que te lo agradecemos mucho. Creo que las mejores preguntas ya las hiciste vos en la carta que pusiste al final, y hay algunas que tal vez se repiten con algunas que estuvimos pensando, tal vez con Francisco. Pero bueno, tal vez se repitan, pero vale la pena que tengan una respuesta. Una que pensaba en relación a la geometría y al descubrimiento que crees que tiene el hecho de parametrizar lo que Fuller hacía en sólidos físicos, ¿qué crees que es la ganancia o el descubrimiento en esa traducción? Bueno, yo creo que más ampliamente, y como le digo a mis estudiantes, a los pobres que les tengo que animar, porque a lo mejor se tiran 6 meses escribiendo una definición que los lleva al punto de casi el delirio, pero animarles a lo que descubre uno es que estos son líneas de investigación, ¿no? Que quedan abiertas. O sea, el énfasis que tenía Fuller sobre el pensamiento del manual y de las reglas de composición, las reglas de organización, definir el entero con la parte sistemáticamente, no es, obviamente sí es parte afán de control sobre la forma, de un control sobre la investigación tecnológica, pero al mismo tiempo las abre a ser manipuladas. O sea, el entendimiento
del sistema como más importante que el objeto. Entonces, no sé si es útil, ¿no?, proyectar otras geometrías. Yo lo creo, y creo que la historia de la arquitectura está llena de líneas de investigación que esperan ser descubiertas. Y de hecho, en el taller, en los siguientes días, veremos otros personajes que empiezan líneas de investigación y simplemente no tienen la capacidad para desarrollar las implicaciones que llevan sus descubrimientos, pero que esperan a ser descubiertas. Entonces yo creo que, por un lado muy pragmático, parametrizar esta geometría que nunca ha sido visualizada, nunca ha sido digitalizada, entrar en estos espacios tiene una dimensión original, pero también nos da la dimensión de escape, ¿no?, de poder decir el mundo bajo la crueldad de la geodésica y la esfera se abre a un infín de subdivisiones y inmediatamente se convierte en original. Tú apropias esa información y ahora ya es tuya. Buenísimo, gracias. Acá Pedro Mañasco tiene una pregunta que parece muy interesante y plantea la potencialidad que crees que puede tener este tipo de proyectos en un territorio como Latinoamérica, en el sentido de cuál crees que es la particularidad del contexto de este tipo de proyectos que pueda llegar a potenciar ese contexto. Sí, y esa pregunta es súper importante. No oí muy bien el nombre de la persona que la preguntó. Pedro Mañasco. Pedro, esa pregunta es fundamental. O sea, obviamente Fuller sale de un periodo absolutamente dominado por unos procesos de industria tecnomilitar, ¿no?, americana. No hay manera de no confrontar eso. Y de hecho, parte de su extraordinaria capacidad es convertirse en un camaleón donde de repente se reúne y tiene proyectos militares y se reúne y tiene proyectos de contracultura, ¿no? Entonces, esa capacidad cultural de ser camaleón de todos los bandos es extraordinaria. Pero tiene un contexto que era, la ambición ahí es traducir investigación militar, tecnología militar, para uso civil, que continúa siendo el modelo capitalista de Estados Unidos, ¿no? O sea, en su presupuesto anual, la investigación militar continúa acaparando la mayor parte del mismo. Ahora, ¿cómo se relaciona eso a otros momentos culturales, a otros? ¿Qué significa eso en el contexto de Latinoamérica? En el libro de Fuller en México que organizamos con Arquine, él da su conferencia pedagógica más completa, la da en México en una reunión que tuvo que ser en Cuba por el UIA de las Naciones Unidas, pero no le dejaron ir a Cuba, entonces fue en el siguiente segmento en México. Entonces México se convierte para él en este nexo de pensamiento. Al llegar a México descubrimos que básicamente el modernismo mexicano estaba enfocado en diseñar casas-escuelas, en prototipos absolutamente, y no quiero decirlo en una manera mal, pero primitivos, ¿no? Entonces había este espacio donde Fuller hablaba de geometrías complejas, ¿no?, y había un país interesado en construir escuelas con agua corriente y un baño, un prototipo que se pudiese llevar. Y entonces en ese espacio hay un momento de reflexión importante, ¿no?, en qué significa nuestra capacidad de desarrollar tecnología que no tiene la capacidad de tener un impacto en las necesidades más evidentes
¿no? Y eso es una pregunta política y una pregunta ética y cultural que nos tenemos que hacer todos. ¿Cómo encontramos más, o sea, cómo encontramos una capacidad más, más aplicada, ¿no? de igualar estas condiciones? Pero sí, obviamente hay un discurso muy extenso de cómo los patrones de Fuller eran alegorías entre, entre la reconciliación de procesos militares, procesos tecnológicos militares a su uso civil, y cómo al mismo tiempo eran alegorías entre el progreso tecnológico y la naturaleza, siempre. Entonces estos dos temas quedan irresueltos, ¿no? Pero es una pregunta fundamental. Tal vez en esa línea, como una pregunta que me hago, como ¿cuáles serían las posibilidades tecnológicas de actualización que tiene el propio sistema o la propia técnica que desarrolló Fuller el presente, digamos? ¿Cuáles serían esos posibles cambios? O sea, yo creo que en esta, o sea, el libro se propone en estos cuatro registros que realmente nunca son reconciliados, porque él mismo está tratando de reconciliar la relación entre geometría, modelo, modelo, palabra, tema, tema, patente, patente de vuelta. Entonces yo creo que posiblemente sea igual de fructífero decir que las preguntas que se proponen, la metodología de investigación que se propone en sistemáticamente encontrar esta relación entre las cosas, es básicamente el legado más interesante. Obviamente, a través del tiempo, este libro yo al principio creía que iba a ser un tratado geométrico muy cortito. Luego la gente me empezó a pedir a hablar de la dimensión material y estructural. Entonces dije, bueno, va a ser un tratado muy cortito entre la geometría y lo material. Y luego la gente me empezó a pedir hablar de la propiedad intelectual y de dimensiones que no se han investigado. Entonces todas estas partes fueron creciendo, ¿no? En un sistema que tiene muchas capas, ¿no? En el cual todos en el mundo de diseño somos responsables. No solo por un proyecto geométrico autónomo o un proyecto estructural o un proyecto de discurso, de palabras, un proyecto político, sino de todas sus facetas, ¿no? Bueno, acá voy a leer una pregunta que hace Roberto Alfie, la voy a leer textual. Dice, varias líneas de desarrollo contemporáneas a Fuller basan sus investigaciones en el análisis con modelos físicos. En paralelo existen líneas más apoyadas con métodos numéricos. ¿Cómo crees que se sitúan los modelos de Fuller en relación a ambos campos? Sí, hay muchos campos. Y hay un universo de... yo digo como de líneas de investigación paralelas o aliadas en criptología, en numerología, en filosofía, pero y cada uno apropia a las relaciones introducidas por estas geometrías que no son nuevas, ¿no? Y las reinterpretan. Entonces, por ejemplo, Joseph Clinton continúa con sus estudiantes ya a nivel de doctorado haciendo investigaciones sobre aplicaciones avanzadas del jitterbug en microestructuras de superficie. O sea, esto continúa en todas abriendo campo en todas estas facetas. De hecho, hace poco me contactó un biólogo marino que está interesado en unas estructuras basadas en helicosaedro para crecer coral, que aparentemente esa geometría. Entonces, estas facetas crecen incontroladamente y es parte del legado de abrir una serie de preguntas que son absolutamente transdisciplinares. Me recuerda, esa pregunta también es fundamental porque me recuerda a un énfasis que proponía Fuller siempre,
de cuestionar la especialización, cuestionar la identidad de uno en una disciplina y de que el mundo y todas las preguntas que nos confrontan siempre son multidisciplinares, ¿no? Y que realmente todos los proyectos que merecen la pena integran muchas disciplinas. Él nos avisaba del peligro de convertirte en un especialista. Y de ahí el término este de comprensión, o sea, comprensividad o comprehensive. Y anticipatorio, ¿no? Pero sí. Bueno, como un sistema abierto a todas las disciplinas a través de la geometría y del entendimiento, ¿no? Sí. Acá hay una más, a ver, voy a leerla, es de Matías Montesano. Dice, especulando sobre este prejuicio sobre la regularidad que señalaste, ¿cómo crees que su proceso de colapso de escala, entendido como por ejemplo el colapso de lo geométrico a lo material ante las posibilidades que las herramientas digitales de simulación estructural disponibles hoy lo habilitan? Pues es exactamente, o sea, es este giro, vamos a decirlo así. Hay un giro donde tenemos la capacidad de fabricación rápida diferenciada, ¿no? Entonces, donde ya no tiene sentido la regularidad. Hay regularidad sistemática, o sea, si la transformación de las partes es consistente como tiene, o sea, como es lógico, no tienen que ser iguales. Entonces, a lo mejor uno puede describir este afán de regularidad a un prejuicio de manufactura, ¿no? Donde tenían que ser todas las partes iguales, había que reducir el número de partes porque las tenías que hacer a mano, o básicamente con máquinas, pero muy primitivamente, ¿no? Entonces, en el momento en que tenemos la capacidad de liberar el comportamiento estructural de la regularidad de la estructura, se abre el mundo, ¿no? Entonces, esta es una de las conversaciones más interesantes que he tenido con el ingeniero Hanif Kaga, donde él describe huecos totalmente racionales en estructuras que parecen irracionales, pero que por su comportamiento las conllevan a ser racionales, ¿no? Entonces, esta libertad de la regularidad es donde nos lleva al mundo contemporáneo. Al mismo tiempo, esta capacidad de irregularidad y de fabricación rápida nos conlleva con otros problemas, que es problemas de resolución, la capacidad de concebir geometrías que son inconstructibles, ¿no? Entonces, y eso es donde todos tenemos que regular esa capacidad de diferenciación, que yo digo... es un prejuicio del mundo de diseño contemporáneo, donde cuando las cosas son diferenciadas, asumimos que son mejores. Cuando Fuller probablemente estaba estructurando sus superficies, era todo lo contrario. Cuanta más regularidad, más lógica y más eficiencia, aunque fueran estructuralmente ineficientes, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en el mismo lugar. Pero en otra vertiente. Entonces, ¿cómo reconciliamos estas dos? Es otra pregunta fundamental. Bueno, acá Manuel tiene una pregunta para hacerte, así que... Daniel, estaba pensando en algo que aparecía bastante en tu presentación. Lo esquematizaba como militarismo y contracultura. Y estaba pensando como la relación que había entre ideología y forma, o entre sistema constructivo y proyecto político, o entre la envolvente geodésica y en el otro extremo de Imaxion, o algún otro proyecto que desconozca que trabaje más en una escala más pequeña o por lo discreto que tiene. Y me preguntaba si se habían encontrado o si habían especulado también sobre proyectos que procuren atravesar conectando las diferentes escalas, quizás algo que en algún momento Jesse Reiser llamaba el fineness, ¿no? O sea, como el atravesar las diferentes escalas en vez de que... Sí.
o una llena la otra, o hay como una relación más de complementariedad. Es muy interesante lo que preguntas, y probablemente uno de los retos más difíciles. Obviamente, estas formas y esta búsqueda de sistemas es absolutamente ideológica. Y yo creo que siempre fue. Yo creo que hay una relectura de decir que el proyecto moderno buscaba o tenía a lo mejor un positivismo tecnológico, pero que nunca fue reconocido, y un positivismo tecnológico que, en vez de ser político, fue como buscando verdades empíricas, vamos a decirlo, verdades, ¿no? Y no fue consciente de su dimensión política. Yo creo que es una excusa para no pensar en la dimensión ideológica de lo que estamos viendo, de estos sistemas. Hay prejuicios de todo, ¿no? De regularidad, de aplicación, prejuicios de materiales, prejuicios de aplicaciones militares. Vemos en la misma diapositiva, en el mismo dibujo, aplicaciones de vivienda al lado de aplicaciones de hangares para aviones que bombardean, ¿no? O sea, entonces, este campo, esta dimensión ideológica es presente, ¿no? Y tiene una serie de prejuicios que llevan a estos sistemas. Entonces, yo muy tímidamente digo, bueno, pues estas imágenes donde el portaaviones, donde la geodésica dentro de un portaaviones la puedes redireccionar a otras aplicaciones, es una llamada al proyecto político, o sea, al proyecto ideológico de la forma. En el mundo contemporáneo y en ese entonces, el proyecto político y el proyecto ideológico de la forma es tan diverso que realmente no comparte, o sea, la disciplina no comparte uno, compartimos millones de proyectos ideológicos, ¿no? Entonces, es esa fórmula. Cómo formulamos nuestras preguntas y cómo somos conscientes de su dimensión política. Fuller trabajó, para ser más específico y justo y más preciso, trabajó con John McHale en el World Design Science Decade, y en esa década estuvieron persiguiendo al gobierno americano y sobre todo a las Naciones Unidas para recaudar fondos para investigar la cuestión de vivienda durante 10 años a través de las Naciones Unidas. Ese proyecto solo duró realmente un año y medio, fueron incapaces de recaudar ningún fondo y estaban totalmente desilusionados, y de hecho McHale le dijo a Fuller, no has sido capaz de recaudar nada, eres... ¿Por qué el gobierno americano se gasta, qué sé yo, $1 billón en la cápsula, en el programa del espacio, en volar a... y no nos gastamos $1 billón en el problema de vivienda, ¿no? Entonces eran como preguntas muy básicas, ¿no? Y que revelan la incapacidad de cambiar estos sistemas ideológicos grandes, ¿no? Y redireccionarlos. Pero es importante, obviamente, esta pregunta que haces. Ideología y forma, o forma y luego ideología, ¿no? Bueno, creo que Francisco también quiere hacerte una pregunta más. Sí, está de alguna manera relacionada con lo que se preguntó Manuel y respondiste, y con el planteo del libro y de la conferencia en general, ¿no? Con esta idea de repensar los modelos de Fuller como modelos con relevancia y vigencia en la actualidad, invitar a su continuidad, ¿no?
muchas de las preguntas dirigían esa continuidad en un sentido práctico, en un sentido de concretizar los aspectos utópicos o no concretados o no desarrollados por imposibilidades de distinto tipo por Fühlen en su momento, ¿no? Como, y eso tranquilamente podría ser una de las posibles continuidades en el sentido de pensar que la escalabilidad planetaria hoy estaría más cercana vía los desarrollos materiales, o pensar que la eficiencia estructural podría ser dominada a través de los sistemas de emulación digital, o la sistematicidad geométrica estaría de alguna forma contemplada dentro de los modelos variables o paramétricos. Pero también aparece otra forma de entender la continuidad de los proyectos de Fühlen, que es la sobre la formulación o actualización de su conciencia cultural, social y política, como vos lo definiste, revitalizando, digamos, las utopías, o revitalizando las aspiraciones contemporáneas, podríamos decir, ¿no? Y en ese sentido te preguntaría si podrías apuntar algunas posibles líneas hacia dónde, si bien está claro por lo que anticipaste que esas hoy coexisten una multiplicidad de proyectos y de desde nuestra mirada contemporánea, cuáles podrían ser la reformulación de esas aspiraciones, ¿no? De relevancia y de influencia en nuestro, no solamente en nuestro medio, sino a la escala, a una mayor escala, como dijiste, ¿no? Sí, y es muy buena. Esta pregunta también, obviamente, es fundamental y podemos empezar. Siendo precisos, o sea, y ahí hay que ser también conscientes de cuál es la escala del discurso en las cuales ciertas partes de esto, como dicen, es parte de la cocina y no del restaurante, o sea, parte de la receta y no lo que sirves, y como disciplina, ¿no? O sea, partes muy disciplinares, muy internas. El libro, sobre todo, es una arqueología material, obviamente, basada en artefactos y menos en su persona, la cual está siendo embarcada por otros historiadores, y les deseo suerte. De hecho, hay una biografía que sale ahora que no está ligada a nadie de la disciplina arquitectura y diseño. Es una biografía que la escribe un biógrafo americano joven, interesantísima, está a punto de salir, ¿no? Pero eso me hace pensar a lo que preguntas, Francisco. Fühlen tuvo una capacidad mesmerizante de cautivar audiencias muchísimo más allá de la audiencia especializada del diseño. Lo hizo estratégicamente, tuvo la capacidad de insertarse dentro de un discurso político y público a nivel global que trascendía la disciplina de ingeniería, trascendía arquitectura, trascendía temas parroquiales, políticos, americanos, o sea, discursos entre el East Coast, el West Coast. Esto es a nivel... Entonces, esa capacidad de dominar el discurso hablado, y posiblemente, bueno, como decía Mark Wickley, ¿no? Él dio una conferencia interminable que duró toda su vida y que fue la más potente, y la que argumento yo que verdaderamente el proyecto escrito es muchísimo más potente en las dimensiones culturales y sociales y hasta políticas que ninguna cúpula, ¿no? O sea, que ningún descubrimiento estructural. Entonces, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo nuestra disciplina de la arquitectura, si hay una? Hay gente contemporánea que argumenta que no hay
una disciplina, sino varias, muchas. Pero cómo nuestro mundo tiene la capacidad de cautivar la imaginación a nivel global y de, dentro de un discurso, por supuesto que era un discurso absolutamente occidental, absolutamente dominado por una serie de personajes, hombres blancos de las Naciones Unidas. Obviamente hay como toda serie de... y esa historia es, o sea, es la que es, pero ¿cómo tenemos esa capacidad? Entonces, te lo pregunto yo a ti, ¿no? O sea, como, te devuelvo la pregunta para decir ¿cómo tenemos la capacidad de proyectar un discurso absolutamente especializado a una audiencia absolutamente especializada, y hacer modelos muy básicos, o sea, eran muy básicos, modelos de visualización, globos terráqueos, que los puedes decir hasta primitivos, ¿no? Que eran como, digamos, eran como, como una scaffolding, se me escapa la palabra en español, pero era como una especie de estructura para visualizar, ¿no? Y entonces, ¿cómo con esos modelos primitivos tienen la capacidad de preguntar preguntas fundamentales y describirlas de la manera más simplemente posible y vivir la promesa de la no especialización? O sea, ¿cómo consigues desde un lenguaje hiperespecializado, o sea, basado en términos que son absolutamente técnicos, geométricos, estructurales, materiales, cómo consigues proyectar un discurso que tiene legibilidad general y que tiene la capacidad de, pensar, de hacernos pensar en realizaciones independientemente a la disciplina en la cual... sí, tal vez de lo que decís, para no evitar tu pregunta... pensaría que esas ocho estrategias que nombraste podrían repensarse desde la contemporaneidad, ¿no? Y dentro de ellas, la de la comunicación. Absolutamente. La cuarta, la comunicación, sería lo que vos estuviste referenciando, pero tal vez una pista podría estar por esas ocho líneas estratégicas que deberían ser reformuladas en el plano de no solamente pensar en los artefactos, sino pensar en el campo de las ideas potencialmente desarrollables desde nuestro tiempo. Absolutamente. Y una, hay que mencionar, y me recuerdas de esto, y es interesante, yo creo, subrayar que a través de la difusión del libro diferentes preguntas salen de públicos no especializados, a lo mejor de la prensa, o de que preguntan acerca de esta metodología. ¿Cómo es posible tener una metodología que sea tan comprensiva? O sea, que tenga la capacidad de integrar todas estas dimensiones. Y al final es la metodología del diseño. Los talleres del diseño desde el principio de todos los tiempos, o bueno, desde el siglo XIX, han tenido esta capacidad de empezar con preguntas imposibles, ¿no? Y desarrollar... Entonces yo creo, sigo siendo un optimista ciego, que piensa que el mundo, nuestro mundo, tiene esa capacidad de reformular, que nos queda mucho tiempo, sí, cuando uno piensa, piensa que aparcamos nuestro Tesla dentro de un bungalow del siglo XIX, hoy, y que la mayoría de la vivienda, por ejemplo, en donde estoy yo, es... el siglo XIX, ahí es donde está ese espacio, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo es posible que en ciertas industrias tengan la capacidad de dominar la atención global para una inversión muy específica en ciertos artefactos? ¿Y cómo el público en general no se da cuenta, no se cuestiona que van en Tesla y viven en una...
en un bungalow del siglo XIX, ¿no? De madera y totalmente no desarrollado. Totalmente ineficiente, totalmente inapropiado, todo esto, ¿no? Entonces, estas contradicciones son las que tenemos que continuar comunicando y enfocarnos todos, ¿no? Yo soy optimista en que esto, en vez de formular un proyecto político de antemano que conlleve cierta dirección, de al revés, ¿no? O sea, identificar áreas de oportunidad tan inmensas. Y obviamente hay que decir que ahora, en un mundo que está cada vez más en llamas, o sea, es muy difícil no encontrar áreas de investigación inmediatas, ¿no? O sea, sí. Excelente. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Han sido muy buenas preguntas y respuestas las que hemos rodeado a la charla. Así que, bueno, esperamos que tengan muchos éxitos en el seminario. Y, bueno, no sé si Francisco quiere decir unas palabras finales. No, seguiremos con la gente del seminario el día de mañana. Así que muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Gracias a todos. Nos estaremos encontrando en breve. Hasta luego.